¿Eso cómo se determina? ¿O es idea de alguien? ¿O se debe estudiar algo de eso como para saber y decir, bueno, me estoy tomando algo y estoy mareando bien o estoy mareando mal? Mira, está muy buena la pregunta. La verdad es que maridajes es algo que tiene muchísimo de subjetividad, ¿no? Cada uno va a percibir diferente que el otro. Por supuesto, existen ciertos lineamientos que se pueden estudiar, leer, hay cursos y demás. Yo he estudiado bastante porque me interesa mucho. Soy gordito de alma, de sabor y aparte me gusta mucho la bebida y la comida y el maridaje es lo que potencia esas dos cosas, ¿no? Es un buen maridaje lo que hace es, estás comiendo A, estás tomando B, si el maridaje genera un C que sea mejor que cada una de las dos cosas por separado, bueno, es un maridaje exitoso, ¿no? Claro. Y bueno, hay algunos lineamientos, algunas guías que están muy buenas a la hora de pensar maridajes, pero después el secreto es que cada uno pruebe y vea qué es lo que le funciona y no le funciona. Lo que está de bueno en este tipo de guías, estos consejos, que podemos hablar de algunos, es saber por dónde empezar y por dónde buscar, porque si no, obviamente las posibilidades son infinitas, ¿no? Y bueno, estas ideas, como por ejemplo, maridajes por complemento. ¿Qué significa maridaje por complemento? Bueno, sabores similares en la comida y en la bebida que se van a potenciar. Es decir, una cerveza como la que estás tomando vos, que tiene determinadas notas a corteza de pan y leve caramelo, va a andar muy bien con platos que tengan esas notas. Hacer un maridaje por complemento. Por ejemplo, un flan, un budín de pan, con notas a caramelo, pan, va a ir muy bien. Es un maridaje por complemento. Claro. Después, un maridaje por contraste, por ejemplo, es todo lo opuesto. Sabores opuestos que en ese choque generan una explosión que hace que se intensifiquen los sabores y genere una situación placentera. Por Mira. ejemplo, está un Oktoberfest que está tomando vos, que tiene algunas notitas dulces y a caramelo. Por contraste, va a andar muy bien, que es uno de mis maridajes favoritos, con un queso azul, un Roquefort, salado, Claro. salvaje, levemente ácido, choca con el dulce y se potencia y te invita a seguir comiendo la cerveza, te invita a seguir comiendo el queso y el queso te invita a seguir probando la cerveza. La otra es el maridaje por corte. Entonces son las tres C que son fáciles de recordar: contraste, complemento, contraste y corte. El maridaje por corte tiene que ver con más que nada con sensaciones en boca y en el paladar, en donde, por ejemplo, postres muy untuosos o grasosos como un brownie de chocolate, un mousse de chocolate o comidas muy grasosas que nos dejan grasa en el paladar, una cerveza, por ejemplo, de alto contenido alcohólico. Ayuda a limpiar porque las grasas se disuelven mejor en el alcohol. Entonces, esa cerveza nos va a limpiar la grasa y nos va a invitar a seguir, genera un corte en el paladar. Lee. Ese otro ejemplo, por Algo ejemplo, como ¿no? la Negroni que sacaron ustedes Exactamente, claro, con casi exactamente. Una 10%. cerveza de 9, 10 grados de alcohol va a ayudar a disolver esa grasa y nos limpia el paladar. Mirá vos. Y un último, o dos cositos más en cuanto a maridaje. Uno sería lo que tiene que ver con las intensidades, ¿no? Tratar generalmente de respetar las intensidades, si bien hay excepciones, como en todo, generalmente comidas de sutiles, delicadas, suaves, llamemos pollo, ensalada, pescado muy livianos, van a andar bien con cervezas más bien livianas y más suaves, y a medida que subo la intensidad del plato, tengo que ir subiendo la intensidad de la cerveza, ¿no? De lo contrario, puedo tener una cerveza muy intensa, muy potente, me va a opacar y me va a hacer desaparecer un plato muy, muy delicado. Y por el contrario, una cerveza muy livianita, muy fresca, muy delicada, no va a estar a la altura de acompañar un plato muy intenso y complejo y con mucho cuerpo, ¿no? Eso también está bueno. Y Claro, el claro. último, que sería el quinto que yo siempre trato de recomendar también, son los que se llaman los maridajes regionales, que por algún motivo, digamos, por decir una cosa, ¿no? La gente de Bavaria, de Baviera, en Alemania, comen las salchichas con chucrut y toman la cerveza Pilsen o Hefeweizen de trigo. Sí. Y Sí. el que come y cocina y el que hace la cerveza se suelen cruzar, son la misma gente. Entonces, típicamente, las bebidas de una región generalmente van bien con los platos de esa región. Claro. Caso típico, los chocolates belgas con las cervezas belgas. Las ales alemanas, inglesas, perdón, con el fish and chips de los ingleses, la hamburguesa americana con la IPA americana, Claro.
te decía recién, la cerveza de trigo alemana con la salchicha con chucruta alemana. Y así sí. Tenemos muchísimos ejemplos.